conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad, nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que te dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. La edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. La edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con todos ustedes. Que su amor y su bendición abunden sus corazones, ilumine sus pasos y su bendición brote en sus hogares como manantiales de agua fresca. Hoy domingo celebramos el tercer domingo en Cuaresma. Y de esa manera disponemos nuestra mente y nuestros corazones a la presencia de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios fiel y justo, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Observemos silencio para reflexión y examen de conciencia. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.
no te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su inmensa misericordia, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y por nosotras. Y por sus méritos, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Dios y por su autoridad, yo les declaro a todos ustedes el pleno perdón de sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos. Señor eterno, tu reino ha irrumpido en nuestro mundo atribulado por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo. Ayúdanos a escuchar la palabra y obedecerla, de modo que lleguemos a ser instrumentos de tu amor redentor, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. La primera lectura la leemos del libro de Éxodo, el capítulo 20, los versos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto es palabra de Dios. El Salmo para la mañana, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol,
Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La segunda lectura la leemos de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Santo Evangelio para la mañana, del Evangelio de Juan, capítulo 2, los versos del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y este es el Evangelio del Señor.
Oremos. Dios y Padre Santo, gracias te doy por tu palabra, por tu bendición y por tu presencia en nuestros corazones. Gracias te doy porque tú repartes tu bendición aún a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pero que te escuchan a través de tu palabra y reciben a través de Jesús su bendición y su esperanza. Concede, Señor, que este mensaje sea tu palabra de esperanza a los corazones, a las gentes y a todos aquellos que escuchen este mensaje o aquellos que escuchan, oh Dios, tu santa y divina palabra de amor, de redención y consolación. Por tu Hijo Jesús te damos gracias, oh Dios. La mañana de hoy tenemos una lectura que nos es muy conocida a todos. ¿Cómo podemos evaluar la acción de Jesús en la mañana de hoy? ¿Será un momento de locura? ¿Será que no pudo dormir la noche anterior? ¿Le habrá revelado Dios algo y estaba él intranquilo? ¿Estaría pasando por alguna decepción? ¿Estaría deprimido Jesús? ¿Tendría algún dolor corporal? ¿Estaba cansado o su cuerpo débil, o sea, enfermo? ¿Qué es lo que hace que Jesús, de un momento a otro, haga esta acción de sacar del templo, señalar las faltas de otros y de tener una acción que me parece que no es consona o alineada con el resto del evangelio? Me parece que es una acción utópica, que está fuera del contexto. O lo que estoy tratando de hacer es hacer el texto humano. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Ver a Jesús como tú y como yo, una persona que siente, que padece, que necesita, que busca, que en ocasiones lo que busca puede ser que no lo encuentre o que se le haga muy difícil encontrar un lugar de descanso o encontrar cualquier cosa que un ser humano necesita a diario. De esa manera veo la acción de Jesús como algo humano y que tiene un propósito de ser señalado con esa imagen fuerte de Jesús como conocemos, limpiando el templo, o Jesús expulsando a los mercaderes de la casa de Jehová. Me parece que Jesús establece propiamente dos cosas. Establece propiamente cuál es el propósito de la iglesia
¿Cuál es el propósito de tener un templo ubicado en Moulding? ¿Y qué es lo que tener un templo ubicado en Way Hampton Boulevard? ¿Qué es lo que tener un templo en Carolina del Sur? ¿Qué es lo que ser para usted y para mí iglesia? La iglesia, el templo, el lugar donde adorar, no es un club social, no es para unos cuantos, sino que la casa del Señor es una casa que es para todos, para todas. Es una casa que en vez de servir de tropiezo e inhabilitar la relación del ser humano con Dios, es una casa en donde sus puertas están abiertas para recibir a todos y a todas. La función de la iglesia en donde estamos es de recibir al que necesita, de acompañar al que está solo, de brindarle ayuda al enfermo, a la enferma, de ser una luz en medio de la tiniebla, de ser una fuente de esperanza y gozo para aquellos que están sin gozo, sin esperanza, para aquellos que están sin una brújula en su camino y no saben hacia dónde dirigirse. La iglesia está para ser este centro que sobresale sobre la desesperanza y el desconsuelo como un lugar en donde la compasión y la misericordia de Dios rebosa para cada uno de nosotros. En vez de ser un refugio en donde nos escondemos de nuestras responsabilidades o donde escondemos nuestra identidad, es un lugar donde revelamos nuestra identidad de pecadores, es donde revelamos que necesitamos del amor de Dios, es donde confesamos el pecado, pero también es donde encontramos la luz que alumbra nuestro camino, es donde encontramos la verdadera presencia de Dios. Y ese foco como iglesia, ese propósito, no lo podemos perder, no lo podemos cambiar por otras responsabilidades que en algún momento puedan verse como necesarias. A nosotros como iglesia nos toca discernir los tiempos en que vivimos y cómo, dónde y cuándo vamos a tomar nuestra voz profética, vamos a tomar nuestra identidad y vamos a tomar la cruz de Cristo para mostrarla a la gente y a la humanidad como el símbolo verdadero, real, de esperanza y consuelo. No podemos ser una agencia que oprime, que cierra puertas y que no incluye al que necesita, al oprimido, al descarriado o a los inmigrantes, o que no recibimos a tal persona por tal o cual razón. La iglesia es una comunidad de muchas razas, de muchas personas, de muchas necesidades, pero también es una comunidad donde hay mucha gracia, donde hay mucho amor, en donde hay mucho perdón y donde la presencia de Dios abunda. Eso es lo primero que yo veo en esta lectura, en la acción de Jesús en el templo. Que nosotros como iglesia tenemos que continuar hacia adelante el camino y que no pueden haber obstáculos en el medio, ni pueden haber prejuicios que rechacen, discriminen o separen. Sí. Los cambistas, los que vendían palomas, bueyes, otros pajaritos, los que tenían harina, trigo y otros granos. Fíjense, le tenían un sobreprecio. ¿Y qué sucede, hermanos?
Eso dificulta, limita la capacidad de el judío que venía al templo a comprar su animalito para darle la ofrenda a Papá Dios. Eso es un obstáculo. ¿Cuál es el otro obstáculo? La imposición de impuestos por el templo. La imposición de un valor mayor de la moneda. O sea, cuando haces el cambio de la moneda del César al shekel, que es la moneda que podías utilizar en el templo porque no tenía imagen, pues tenías otro impuesto que pagar por ese cambio. Otra cosa más que impide. Eso es lo que señala Jesús. La iglesia no es una piedra de tropiezo. La iglesia no impide. La iglesia es un camino, sí, difícil, por el cual andar, pero es un camino el cual es accesible para todos. Todos pueden caminarlo porque está Dios presente. Todos podemos caminarlo porque el amor de Dios así nos capacita. Todos podemos entrar a la casa de Dios, con o sin dinero, como sea. Todos entramos, porque esta es la casa de Dios, en donde Dios recibe a todos y a todas en el amor de su Hijo Jesús. Ese es el propósito de nosotros cuando nos llamamos iglesia. Ahora, también veo una segunda vertiente o otra perspectiva por donde puedo analizar la acción de Jesús. Y es que en medio de todos estos tropiezos que puedan haber en el diario vivir, o que podamos encontrar en este mundo atribulado en que vivimos, puedo concebir el compromiso fiel de Dios en medio de todo lo que nos sucede. En medio de la necesidad, en medio del pecado, en medio de la enfermedad, Dios no va a dejar una mesa, una piedra, un palo, un charco o un río que cruzar para llegar a ti. Dios no va a dejar ningún camino por caminar, ningún puente por cruzar, ni ningún continente por atravesar para llegar a ti. Dios no va a dejar ninguna opción por dada para llegar a ti. ¿Qué me deja saber esta acción de Jesús? Que el compromiso y la fidelidad de Dios es totalmente inquebrantable. Que las palabras de Dios, como las de Jesús, y el sentir del Espíritu Santo son total y completamente fieles y verdaderas. Que cuando Dios nos dice a nosotros en la lectura de Éxodo que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón, cuando el salmista nos dice que los juicios de Dios son justos y verdaderos, cuando el salmista nos menciona que la voluntad de Dios es más dulce que la miel y más querida que el oro refinado, eso es verdad. Porque en medio de nuestra desesperanza y nuestra necesidad, vemos a un Dios que no permaneció siendo divino, sino que se hizo hombre por ti, por mí, por amor, por paz y por bendición. Y ahí es que tenemos el ejemplo más grande de Dios, de su amor por nosotros. Cuando miramos la cruz y encontramos a Dios allí, crucificado por ti y por mí. Podemos entender la acción de la cruz y podemos entender la locura, el tropiezo o lo difícil de entender cómo es que Dios así manifiesta su amor. Pero es ahí, es en esa acción, es en la fuerte acción de no dejar nada por el medio para
para satisfacer esa necesidad existencial que hay en nuestra vida. Sí, porque hay un espacio dentro de nosotros que nada ni nadie lo puede llenar, sino que solamente la presencia de Dios. Y la lectura de hoy nos dice que ese espacio Dios lo llena en todos y en todas. La lectura de hoy nos dice que ese espacio que hay en usted, que hay en mí, es Dios quien lo llena. Y que no hay nada que lo vaya a detener a Él para no llenar ese espacio vacío que tenemos. Sí, el Señor va a continuar virando mesas, sacando piedras, cruzando caminos para llegar a usted, para llegar a mí. Él no se va a dar por vencido, ni se amedrenta de las situaciones que atravesamos. A Él no le espanta nada, nada, ni mi pecado, ni su enfermedad, ni nuestra necesidad. Por el contrario, eso es lo que a Él lo atrae, lo apasiona y hace abrir su corazón para darnos esperanza y consuelo, para darnos amor y compasión. Por eso, hermana, hermano, cuando veamos la cruz, veamos a Dios. Cuando veamos y leamos esta porción bíblica una vez más, recordemos que es el poder de Dios moviéndose en medio de la incomodidad del ser humano para llegar a nosotros, la cual no va a escatimar nada, la cual no ha escatimado nada jamás, ni aún Dios escatimó a su Hijo para llegar a usted, para llegar a mí. De esa manera, confirmo que la acción de Dios en este evangelio que hemos leído hoy es una acción beneficiosa para la humanidad, para aquel que la escucha con necesidad y con seguridad, aquel que se acerca sediento de una nueva esperanza, de una nueva salud, de una unidad familiar. Ahí está grabada para nosotros, para vivir esperanzados. La lectura de hoy nos confirma la presencia viva y eficaz de un Dios que es vivo y que extiende su mano para nuestras necesidades, que extiende su mano para arroparte, llenarte de gracia, de amor y de bendición. Y que así la palabra de Dios, su amor y su bendición, guarde sus mentes y sus corazones para la vida eterna. Amén. Estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado.
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado. Tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Te amo, nadie te ama como yo. Confesemos nuestra fe con el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Oremos en presencia de Dios
y los unos de los otros. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque en medio de nuestras necesidades, tu acción, tu amor, continúa traspasando barreras, rompiendo esquemas, derribando muros, abriendo puertas. Porque tú, Señor, continúas allanando el camino para nosotros, siendo la luz en medio de nuestra oscuridad, siendo el foco de esperanza en medio de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra necesidad, nuestra enfermedad, en medio de nuestro pecado, tú nos miras, te compadeces y derramas sobre nosotros tu amor. Estamos totalmente agradecidos por la obra de tu Hijo Jesús, por su pasión, su amor infinito, por morir por nosotros en la cruz, pero también por resucitar, para otorgarnos la victoria y la esperanza de un nuevo renacer. Que así, Señor, tu palabra en nuestros corazones renazca para un nuevo inicio en nuestra vida, para una unidad familiar en amor y en paz, para ser rescatado y llevado a tierras nuevas donde fluye tu bendición y tu amor, y donde la esperanza y la compasión nunca dejan de ser. Gracias te damos, oh Dios, porque tú renuevas nuestros amaneceres, nos das nuevas fuerzas y te complaces en darnos salud y amor. Ayúdanos, Señor, a comprender la necesidad de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a cuidar de la naturaleza. Ayúdanos, Señor, a no tener prejuicios. Ayúdanos, Señor, a compartir tu amor en medio de las comunidades donde vivimos. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que resalte por tu amor y por ser inclusiva. Gracias te damos, oh Señor, porque tú nunca has encogido tu mano para bendecir, porque tu oído siempre está inclinado a nuestra súplica, porque el manto de misericordia siempre lo tienes extendido sobre nuestras cabezas. Te pedimos, oh Señor, que glorifiques tu poder en tu iglesia, que nos continúes dirigiendo, que seas tú nuestro pastor, que seas tú quien nos dirija por los caminos a ese lugar seguro donde encontramos tu presencia y tu amor. Concédenos, Señor, la oportunidad de descansar en tu presencia, de recobrar fuerzas y de llevar a otros y a otras la luz de tu evangelio. Gracias te damos, oh Señor, y te pedimos que nos enseñes a orarte con el corazón, con la mente y con el cuerpo, la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Comparta la paz con su hermano, con su hermana, con su familiar, con su esposo, con su esposa o con cualquier otra persona que le acompaña hoy a usted. La paz de Dios sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz, sirvamos al Señor, que tenga una excelente semana guiada por la paz de nuestro Señor Jesús. Y recuerde que nos estamos reuniendo en la parroquia Nuestro Salvador, en el 2600 del Wade Hampton Boulevard en Greenville. Y les damos la bienvenida a todos y a todas. A la 1:30 de la tarde estamos allí para alabar y bendecir el nombre de Dios como una sola familia. Dios les bendiga, Dios les guarde y llene su casa de amor y esperanza. Bendiciones.